llegamos a otro castillo. Yo tampoco. No, porque ahora, por ejemplo, la corriente te tira, ¿eh? Y el barco es que no tiene un pijo de velocidad. No sé si es que está medio jodido. ¿Qué pito hay? Ahí están las cosas. Y llegamos a otra esclusa. ¿Te tenías que grabar tú? Que no, que ya está. La segunda esclusa. Y María Luisa... Adujando un cabo. Adujando un cabo. Que parecíamos... Y papá con el bichero. Y nosotros solitos. Y el señor capitán... Y ahora salimos de las cosas. Maniobra compartida entre dos barcos que bajan y nosotros que queremos subir. Para salvar un metro de agua. Llegamos a Pont Balantri. María Luisa ya está preparándose para soltar cabos en la esclusa. Este puente es medieval. Y nos han dicho que cuidado con romperlo, que vamos a la cárcel. Pone la tarjetita. Espera, no, espérate. Ya se ha encendido algo. ¿Dónde? Ah. ¡Voilà! Y se hace sola la maniobra. Esta mola. Joder, ya lo podían poner en todas, Pachi. Se cierra esa. Ahora se abrirá esta. Claro. Oye, pues entonces nos tenemos que bajar ya. Sí, bueno, no, hay que arriar un cabo. Pero bueno, ahora no, espérate, que suba al barco, que suba al barco. Buenos días. 14 de junio. Hoy ha amanecido nubladito. Esperemos que no llueva porque si no nos escurrimos en el barco. Y os voy a enseñar el barco, que no lo he enseñado todavía. Bueno, esto lo visteis ayer. Es el comedor. El asiento del copiloto. El asiento del piloto. El piloto ahora mismo está arriba porque esto tiene dos mandos. La cocina con sus microondas, fogacito, horno. María Luisa, su camarote. Las camas muy mal hechas, ¿eh? El camarote de proa. Baño. Un servicio.
Esto va a bomba, tienes que estar dándole ahí para que salgan las cacas. El lavabo, los grifos, mira qué grifos, está muy bien. Esta es la ducha, que sale aquí mismo al suelo y luego tienes que dar un botón para que se vaya el agua. Y este es el otro dormitorio. Con su tambucho. Y aquí que estiras las rodillas y te pegas con el armario. Fíjate, acabamos de dejar al fondo la rubia. Y aquí mirad qué paso tan estrecho. Esto es de ida y vuelta, o sea que por ahí puede venir alguno. Coño, que tiren esta mierda ya, o que me la den a mí y la reconstruyo. Fijaros qué paisaje tenemos ahora. Esto es más bonito que en un canal, porque hay otros recorridos que van por un canal un poquito monótono. Pero esto tiene su corriente, tiene su... ¿Cómo decía Alberto? Estamos pasando unas calamidades. Pues nos ha gustado esto para comer. Yo creo que estamos en un camping. Mira qué mesa tenemos. Sí. Está nubladito, nublado. Y así nos hace calor mejor. Aquí hay un lago como para pescar. Un paseíto para coger la bici después. Se me está oxidando ahí detrás. Y aquí la pasarela en plan barco pirata. ¿Qué? A ver si se cae la tonta. No, hombre, para que vean las dificultades que pasamos. Estamos pasando unas penalidades. Calamidades. Bueno. Bueno, súbete, por allí, sube por allí. Al techo. Por allí, más para, sigue para allá. Por allí. Por la punta al bichero. Donde acaba el palo. Donde acaba el bichero. ¿Sí? Sí. Ahí, ahí. Es que el palo ese se llama bichero, No os creáis. Ahora un poquito de equilibrio. Tendréis que pasar yo por aquí. Sí. Si te caes. Espera, que esto se ha movido. Espera, que esto tiene que estar más abierto. Si te caes me dan 600 vídeos en los vídeos de primera, 600 euros. Hola, apóyate ahí. Joder, Capi, ¿qué pinta tienes con el bolso? Equilibrismo hay que hacer aquí. Dame el bolso. El capitán, con su responsabilidad, no puede beber en ningún momento porque es el que conduce. Esta tarde voy a llevar el barco. Bueno, mejor María Luisa, porque yo también tengo vino. Y cerveza. Esto es fango asqueroso. El atraque de hoy. Acabamos de atracar, las 7 menos cuarto. Hemos atracado. El capitán en pelotas, que le dio envidia de mí ayer. Y estamos en una isla, esto es una isla dentro del río. Una isla para nosotros solos, no hay nadie. Y ahora os la enseño. Aquí haremos fuego luego. La pena es que no tenemos nada de carne. Y como hoy es domingo, pues está todo cerrado. Y no hemos podido comprar nada. Así que comeremos embutido. Cenaremos embutido. Y esto es la isla, mirad. Está más bien intransitable, pero por ahí eso parecen ortigas, no, eso no son ortigas, pero como que no puedes andar mucho.